esto ha arrancado muy mal para el Cali. Precario. La zona de descenso arranca, termina premiando y arranca premiando. Aparte porque gana Envigado de local y creo que supera al Cali en el sitio de la tabla de posiciones. Y Cali no se puede dar el lujo de perder partidos. Lo habíamos dicho antes durante los programas deportivos. Y no contento con eso, con esas limitantes que tiene de no escribir, de haber perdido los amistosos, hoy pierde arrancando la liga y al minuto 5, de manera irresponsable, de manera estúpida, tonta, por demás, Caldera se las pica de Ronald de Boer, de Gentile, Beltata Brown, Miguel Escobar, se hace expulsar y no pudimos saber cómo se había desempeñado el partido 11 contra 11. Porque no lo vamos a saber nunca. Ah, uno pensaría que había más coteja, que Cali pudo plantear algo diferente ofensivamente. No, no, porque Cali ya le tocó cambiar el molde y apostar a empatar y jugar a la contra con Cordovita, que hoy les puedo decir que la plata que pide el Cali por Córdoba no la vale realmente. Entonces mete a Montaño, saca el partido a Barrera, se ve molesto y Cali queda supeditado a lo que era un trabajo estratégico bien planificado, porque lo logró, le quitó la pelota al bloque medio, le quitó la pelota a Pereira, no le permitió brillar y muy poco generó Pereira. En la segunda parte parecía igual, no había mucho de dónde echar mano, el partido seguía igual, hasta que meten a Jesús, cambio un poco para Pereira, le genera claridad, pero curiosamente los goles no llegan por jugadas colectivas, por claridad del Deportivo Pereira, llegan por dos pelotas aéreas que son horrores y errores individuales y colectivos, sobre todo en el de Mesa. Mesa tiene una particularidad. Aparecen todas las fotos y videos de goles en contra del Cali. En todas, absolutamente todas. Y no porque sea defensa, sino porque está comprometido. Hay un centro de costado de Moreno, mide mal la pelota a distancia Mesa y el más chiquitito que estaba detrás le define de una manera impecable y espectacular para el 1 por 0. Y ahí se acabó el partido. Ya el Cali, que estaba limitado a tener la pelota, a hacer el bloque medio, defender, aguantar, no lo sufría, pero con ese gol se abrió el partido para Pereira, luego vino el segundo, otra vez de vuelta, error aéreo, grosero, terrible, precario. Yo creo que a Torres esto lo debe tener molesto, pejuquísimo. Centro de cobro de esquina y aparece Gil de atrás, limpio, sin referencia, sin marca alguna. El Cali hizo estatua en el fondo congelado, como esos juegos de pelado que jugábamos todos, y la conecta para el 2 por 0. Cali trató de ser resiliente con sus 10 jugadores, intentar algo ofensivamente, pero la verdad es que las conclusiones son precarias y muy preocupantes. Arrancar la liga perdiendo, no poder escribir todavía, la expulsión de Caldera, cosas como esas que ponen a pensar la gente y verla como salió del estadio. No salieron ni molestos ni protestando, salieron en shock, como entes caminando ante lo que vieron hoy, que esperaran ver algo diferente. Y terminaron viendo una derrota más que ya es una costumbre en Deportivo Cali. Quiera la divina providencia, quiera el fútbol, que a Hernán Torres le vaya bien, pero a duro trabajo que tendrá que hacer. Segundo, porque él cuenta con refuerzos y hoy el Cali todavía no puede inscribir. Derrota dura para el Cali. Ahora recibirá Alianza en su estadio y es prohibido seguir perdiendo puntos porque ya no son 19 partidos, son 18. 18 por 3, 54 puntos. Y supuestamente para salvar 30, 30. hay que conseguir 30, más, mucho más de la mitad de lo que le queda por disputar. Un abrazo para todos.